En Nicaragua hay muchas oportunidades para emprender en diferentes, sin embargo, se debe saber a quién va dirigido y si la persona está preparada para emprender ese tipo de negocio, señaló el especialista en pymes Martín Solórzano. Lo importante es conocer a qué te vas a dedicar. Si vos tenés como persona algún tipo de conocimiento, si tenés alguna habilidad particular, si tenés algún tipo de estudio referente a eso. Porque emprender solamente por iniciar un negocio pasa mucho de que son negocios que inician y el primer año dejan de funcionar porque no conocen a qué se van a dedicar. Hay que conocer también el mercado, a qué mercado se van a dirigir, cuál es el segmento. Hay que conocer también si hay competencia, si la competencia es fuerte en esa área. Hay que saber si lo que vamos a hacer es producción, vamos a producir o a un servicio. Si vamos a producir, contamos con las herramientas, contamos con el equipo, con la materia prima. Si es un servicio, hay que ver si el servicio ya está en el mercado, si está saturado, si es algo nuevo, si es algo innovador. Entonces, emprender lleva un reto para el emprendedor. En Nicaragua hay muchas oportunidades para emprender. Hay bastante mercado, pero hay que saberlo a quién va a ser dirigido. Y saber si nosotros estamos, digamos, preparados para emprender ese tipo de negocio. Porque tiene que ser algo que tenga que ver con nuestra personalidad y con nuestros propios recursos que tenemos. Solórzano manifestó que la mayoría de los emprendimientos que más están dando resultados en el país es la comida rápida. Nicaragua tiene bastante desarrollo en ese aspecto. Las comidas rápidas han visto muchos emprendimientos y no se requiere mucha inversión. Puede ser uno o dos colaboradores y en tu propia casa puedes hacerlo. Ese es un buen tipo de emprendimiento. Los servicios que puede brindarle a las personas, lo que es el área de mecánica, repuestos, talleres de mecánica. Hay mucha demanda de mecánicos que conozcan el sector. Entonces es algo que también se puede emprender sin muchos recursos. Y también el área de, pueden iniciar también en lo que es repostería o catering, que es un servicio de preparar bocadillos. Son los que tienen menos inversión en la parte económica y tienen un mercado que se ha mantenido creciendo últimamente. Noticias 12, Darlene Téllez.